práctica de pilates de unos alrededor de unos 20-30 minutos. Vamos a hacer una clase en suelo, en mat. Contarles que soy Paola Duarte, instructora de pilates, de yoga y profesora de educación física de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Todos los miércoles estamos haciendo transmisiones en vivo, abiertas para todas las personas de distintas disciplinas. Entre ellas está levantamiento de pesas, yoga, acondicionamiento físico, pilates, de salsa. Todos esos talleres están funcionando actualmente en nuestra universidad para que lo consideren y puedan sumarse a todas estas actividades deportivas cuando lo necesiten, cuando lo requieran. Les damos la bienvenida para esta clase. Nos vamos a ubicar en el espacio que tengan más cómodo. Pilates es una disciplina que trabaja mucho la flexibilidad, la tonificación muscular, con eficiencia en cada movimiento. Así que no es necesario que tengas experiencia anterior. Y como siempre decimos, hagas lo que puedas, cada uno de acuerdo al proceso en el cual esté. Siempre empezamos de menos a más y vamos aumentando un poquito la dificultad de cada ejercicio. ¿Okay? Si te vienes incorporando, te doy la bienvenida. Vamos a partir con algo muy simple, vamos a partir del suelo. Vamos a extender piernas. Vamos a mantener nuestra espalda recta. Trabaja mucho el tema postural del pilates. Generalmente nuestra postura es así. Si estamos en un espacio de trabajo, si estamos en el sillón, como que tendemos mucho a hacer esto. Bueno, acá trabajamos mucho el centro abdominal. Powerhouse, centro de poder, tiene distintos nombres. Y obviamente los abdominales no trabajan solo, trabajan con una musculatura antagonista. Y en este caso serían los lumbares. ¿Ya? Vamos a hacer algo súper simple como calentamiento. Vas a extender tus brazos. Inhalamos arriba. Exhalamos, juntamos los dedos atrás. Inhalamos, elevo. Y exhalamos, bajando. Entonces voy a generar una secuencia. 1, 2, 3 y 4. Importante contraer mi centro abdominal hacia la espalda y mantener una respiración consciente. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Algo simple, abre tus codos. Extiende, estira tu columna vertebral. Siente que creces en cada movimiento. Inhalo, exhalo, inhalo. Flexión de los codos atrás. Inhalo, exhalo. Junta tus pies, mantén tu espalda recta. Puede que sientas algunas molestias después de un minuto de práctica en tu columna vertebral. Es normal, estamos trabajando en mejorar tu postura. Eso. Baja tus brazos suavemente. Vamos a hacer un movimiento muy simple, vamos a mantener la postura y vamos a trabajar haciendo flexión y círculos con tus tobillos. Estamos en la parte del calentamiento, preparando el cuerpo para una actividad un poquito más exigente. Cambia el sentido del movimiento. Mantén una respiración, inhalando, exhalando, muy suave. Eso es, junta tus pies. Vas a hacer una flexión y extensión de tus tobillos. Sonaron. Flexión, cuando los llevas hacia tu cuerpo, y extensión. Eso. Flexión, y extensión. Desde acá vamos a bajar tronco hacia tus rodillas y vas a mantener lo que tú puedas.
Siempre estamos conscientes de la respiración. Inhalo, exhalo y bajo un poquito más. Siempre respetando los límites de tu cuerpo, lo que tú puedas hacer. La idea es no tensionar tu zona de la espalda. Estamos trabajando, relajando la zona lumbar. Inhalo, exhalo, bajo. Continúo un poco más. Respiración profunda, consciente. El pilates nos ayuda también a relajarnos, a trabajar con nuestra postura, a tonificar cada músculo. Trabaja la concentración y conciencia corporal. Baja un poco más. Nos quedamos abajo, unos segundos, sosteniendo la postura. Intenta que en cada exhalación bajes un poco más. Inhala profundo y exhalando sube lentamente arriba. Eso es. Espero que estén sumándose gente. Siguiente práctica, vas a flexionar tu rodilla. Vamos a apoyar el coxis bien estable en el suelo. Vas a hacer lo siguiente, vas a hacer un ángulo de 90 grados con tu rodilla y vas a llevar las manos debajo de tu rodilla. Mantener esta posición. Ojalá no esto, sino esto. Ahí. Y mantén unos segundos, contrae tu centro abdominal hacia tu espalda, ombligo a la espalda, mantente respirando, contamos. Podemos mantener esta postura unos 20 segundos, lo que tú puedas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, un poco más, eso, y bajo y relajo, suelta un poco tus piernas. Vamos a volver a repetir y vamos a agregarle un poco de dificultad. Nuevamente vamos a flexionar rodillas, voy a partir haciendo una flexión y con mucha suavidad, si tú puedes, vas a extender tus rodillas, codos abiertos y vas a mantener 10 segundos y si no puedes hacer esta extensión, mantente lo que tú puedas, ¿ok? Arriba, 1, 2, trabajamos siempre también en punta de pie, de a poquito vas, si puedes, acercando un poco más tus piernas hacia tu cuerpo, 6, 7, 8, 9, y bajo, suave. Baja, relaja, suelta un poco tus piernas. Vamos a alongar un poquito, todavía. Vas a separar tus piernas al ancho que tú puedas. Talones activos. Vamos a subir brazos y vas a bajar al lado derecho y vamos a mantener unos segundos. Uno. Siempre contamos unos 15 a 20 segundos, mantener por cada lado. Y la respiración es fundamental para poder volverte más consciente y poder exigir un poco más a tu cuerpo. Es la primera parte, un calentamiento, volvemos al centro, cambio hacia el otro lado. Mantenemos. Volvemos al centro y vamos a bajar el tronco al centro. Lo que tú puedas mantener, siempre con respiración, talones activos, mantengo. Lo que tú puedas, en la exhalación baja un poco más. Inhala profundo y exhalando voy hacia arriba suavemente.
Vamos a cambiar, vamos a ir a algo un poquito más fuerte quizás. Vas a recostarte sobre tu colchoneta, tu mat, tu alfombra, donde estés. ¿Okay? Vas a apoyar tus hombros, sentir que están apoyados en el suelo. Vas a aprovechar de sentir también que en esta parte toda tu faja abdominal está pegada al suelo, contraída. Puedes tocar tu abdomen. Eso. Vamos a hacer algo súper simple. Vas a llevar rodilla y pecho y vamos a ir alternando el movimiento. Con tus manos vas a ayudar que la rodilla vaya al pecho y vas a abrir tus codos. Y vamos a alternar. Uno, dos, tres. Mantén consciente y activo tu abdomen. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y cambiamos, abrazamos rodillas al pecho, relaja, respira. Es muy suave. Puedes poner la planta de los pies en el suelo, relajar tus hombros. Y vamos a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez no vamos a tocar el suelo con nuestros pies. Vamos a mantener la cabeza todavía atrás y vas a alternar. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5 y abrazo. Respiración, relaja, relaja tu centro abdominal, respira profundo y vamos a cambiar un poco de ejercicio, ¿ok? Vamos a elevar una pierna de esta forma y vas a ir alternando lo que tú puedas. Todavía está la cabeza en el suelo, estamos todavía en una etapa de trabajo, de calentamiento, extiendo y con tus manos ayudas a acercar la extensión de tu pierna hacia tu cuerpo. Inhalo, exhalo y vas alternando. Está muy bien. Eso es. Relajo, detengo el movimiento. Y vamos a cambiar y ahora vamos a subir homóplato y voy a ir alternando el movimiento. Voy a extender la pierna contraria y voy a ir, uno, a contar, dos, tres, muy suave, cuatro, siempre consciente de mi centro abdominal, tres, cuatro, cinco, 6, respiración, 7, 8, 9 y 10, bajamos, relajo mi cuello, la idea es levantar omóplatos, que la tensión no la hagas desde tu zona de los hombros, de tu trapecio, sino desde acá, desde tu abdomen. Vamos a repetir el ejercicio anterior. Nuevamente, acomoda la postura y vamos. 1, 2, 3, 4. Estamos trabajando siempre flexibilidad y de acuerdo a lo que tú puedas realizar. Con la práctica siempre vas a ir notando cómo mejoras tu flexibilidad, cómo mejoras tu resistencia, tu fuerza, cómo vuelves. Te vuelves muy consciente de tu respiración. Un poco más.
Y detengo el movimiento, abrazo tus rodillas hacia el pecho, inhala profundo. Exhala y suelta, relaja, extiende tus piernas, relaja tus hombros. Eso es. Vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a subir las piernas en ángulo 90 grados ahí, simple. Vas a flexionar tus talones y extender. Simple. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Detengo el movimiento y vas a subir omóplatos arriba manteniendo esta postura. Manos a la altura de tu cadera y vas a sostener 10 segundos esta posición poniendo toda tu fuerza en tu centro abdominal. Mantengo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y bajo. Relaja. Vamos a repetir una vez más arriba. Homóplatos también, y ahora vamos a hacer un movimiento con nuestros brazos. Es como un abanico poderoso y vas a sentir la tensión en tu centro abdominal. Eso, un poco más, inhalo, exhalo, bajo suavemente, relaja. Eso. Vamos a cambiar de postura y de ejercicio. Vamos a trabajar un poquito los lumbares y los glúteos. Apoya la planta de los pies. Firme en el suelo, separa tus piernas al ancho de tus caderas y vas a hacer lo siguiente. Vas a elevar tu pelvis, haciendo el puente, inhalando, exhalando. Bajo. Y vamos a ir alternando movimiento arriba, contraigo, exhalo y bajo. Este ejercicio también ayuda a trabajar tu piso pélvico después de un embarazo o si no es necesario estar embarazada para trabajar tu piso pélvico. Estos ejercicios son para hombres y para mujeres. Siente cómo estás trabajando tu zona lumbar, tu espalda. En estos tiempos, cuando el sistema nervioso se ve alterado, lo primero que sufre es, y lo segundo, tu espalda y tu guatita. Casi siempre, colon irritable. Todos estos ejercicios nos ayudan a trabajar siempre, a mantener en equilibrio el estrés, que no se altere tanto nuestro sistema nervioso a pesar de las pruebas a diario que tenemos, de todas las responsabilidades que tienes que cumplir. Nos vamos a mantener arriba, mantengo, contraigo, mantén la postura, inhala profundo y exhala suave. Abraza tus rodillas al pecho. Respira conscientemente. Y baja. Eso. Vamos a repetir nuevamente el mismo ejercicio. Pero esta vez vamos a agregar, para trabajar un poco más los glúteos, una pierna arriba. Entonces voy a bajar y elevar. Lo que tú puedas. Vamos a hacer 10 con cada pierna. Una. Toco suelo. Dos. Toco suelo. Tres. Cuatro. Cinco. Eleva, eleva, eleva. Seis.
7, bajo, 8, 9, 10 y bajo, suave mi pierna y cambiamos, voy por la otra, elevo, pierna extendida y comienzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y arriba 10. Y bajo suavemente y abrazo las rodillas al pecho otra vez. Todavía en esta posición, vas a elevar nuevamente y vamos a hacer unos círculos hacia afuera con tu pierna derecha, apertura, punta de pie, vuelvo al centro y mantén tus caderas pegadas al suelo y vas haciendo una rotación completa y muy lenta de tu pierna, muy suave. Acompaña la respiración, apoya las manos en el suelo, apoya tus hombros, concentra tu fuerza en tu centro abdominal. Cada vez vas sintiendo que hay un poquito más de extensión, de apertura. Eso. Y vuelvo al centro, cambiamos de pierna, pierna izquierda arriba. Comienzo a abrir. Y arriba. Inhalo, muy suave. Y vuelvo arriba. Continúa, movimientos conscientes, movimientos lentos, para que puedas reconocer en dónde, qué movimiento estás realizando y qué trabajo, y qué musculatura estás trabajando. Sobre todo si son tus primeras prácticas o si no hacemos actividad física regular. Inhalo, exhalo, última vez, y baja, muy bien, puedes extender tus piernas, soltar un poco, vamos a ir a un abdominal un poquito más exigente, ahí, vas a llevar a tocar tu cabeza, no cruzar las manos, simplemente tocar, vas a ir con el codo y rodilla, o lo que tú puedas, lo más alineado que puedas hacer el ejercicio, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, vamos a hacer 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, y bajo, con suavidad, respira, muy consciente, relaja, voy otra vez arriba, mismo ejercicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 más, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y relajo. Siente tu abdomen trabajar. Voy otra vez, última, tercera repetición del mismo ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
y bajo. Abrazo un poquito las rodillas al pecho. Respiro. Y relajo. Vamos a cambiar un poco de ejercicio. Vamos a ver si alguien nos está preguntando algo. ¿No? Pueden hacer alguna pregunta. Vamos a seguir el suelo. Vamos a ir de lado. Ahí. En esta posición. Vas a extender completamente tus piernas y vamos a hacer pequeñas elevaciones, cortitas. Para trabajar oblicuos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y cambio. Estamos con una clase suave, pero muy útil para empezar a trabajar en el día. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos nuevamente al otro lado. Vamos a mantener sin tocar el suelo y vamos a hacer elevaciones. Piernas sobre la que estás, sobre, la elevas, inhalando y exhalamos, bajar. Inhala, bajo, inhalo, exhalo, bajo, con suavidad. Puedes ayudar un poquito con tu pie, con tu brazo, perdón, muy suave. 8, 9, 10. Cambiamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y bajo. Desde acá vamos a ir a una postura gato vaca. Vas a apoyar tus manos, tus rodillas separadas al ancho de tus caderas. Vamos a trabajar un poquito la flexibilidad de la columna vertebral también, completa, desde la zona cervical hasta la lumbar. Voy a inhalar abriendo pecho, cabeza levemente hacia atrás y voy a flexionar en postura de gato. Flexiono toda la columna vertebral y voy alternando en vaca y exhalando en gato. Si tienes algún problema en tu columna vertebral, estos simples ejercicios ayudan a relajarla, a alinear, a mejorar un poquito las posturas erróneas que tenemos a diario. Los brazos están firmes. Inhalo, exhalo, un poco más, sigue sintiendo tu zona lumbar, contrae suavemente hacia la espalda, inhalo, exhalo. Mantenemos esta postura y vas a extender tu pierna derecha. Ahí. Y a extender el brazo contrario, tu brazo izquierdo. Y vamos a mantener unos segundos esta posición. Contrayendo tu glúteo, abdomen, lumbares. Estás trabajando trapecio, bíceps, al mantener el peso de tu cuerpo. Intenta que el peso no esté todo sobre tus muñecas.
unos segundos más, bajo y cambio, extiendo la pierna izquierda y extiendo el brazo derecho, mantengo la postura. Son ejercicios simples, que todo el mundo los puede hacer en cualquier espacio, bajo, suave. Eso es. En esta misma postura vamos a flexionar rodilla y vamos a hacer este movimiento para trabajar un poquito los glúteos. Es un movimiento cortito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajo. Repito el mismo movimiento al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y bajo. Relajamos en postura de bebé. Descienda sobre los talones, lleva tu frente al suelo, extiende tus manos y relaja la posición. En esta posición, en postura de bebé. Alarga, alarga, alarga el movimiento con tus brazos. Inhala profundo. Exhala. Y con suavidad vamos arriba. Vamos a hacer unos últimos ejercicios. Vamos a hacer una plataforma. La plataforma es conocida por todos casi, que es de esta posición. No es con la cola arriba, sino es horizontal. En esta posición mantenemos unos 15 segundos para partir. Somos una tabla. Si te es muy fácil esta postura, puedes alternar elevando piernas para también estar trabajando los lumbares y trabajar glúteos. Alternando. 1, 2. Si es muy difícil, solo la mantienes. Nuevamente. Sienta sobre tus glúteos, vuelve a relajar. Inhala, exhala, volvemos a repetir el ejercicio, plataforma nuevamente, 15 segundos, mantengo. Alterno, elevaciones de piernas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y bajo suavemente, postura de bebé, relaja. Inhala profundamente por tu nariz, exhala por tu nariz o por tu boca, por donde lo sientas más cómodo. Con suavidad vas hacia arriba. Eso. Vamos a ir terminando, te sientas en postura. Loto o mariposa, junta la planta de tus pies, tómalos con tus manos, con suavidad comienza el movimiento de mariposa, un movimiento con tus piernas, tu espalda recta, ojos cerrados, vuélvete consciente de tu respiración, es muy importante para cada movimiento, para la vida, un poquito más rápido. Baja tu tronco al centro del cuerpo, mantengo unos segundos. Puedes ayudarte con tus codos, en tus rodillas y bajar. Inhala,
Exhala, sube suavemente. Vuelve la postura del loto. Las manos sobre las rodillas. Comienza a hacer círculos con tus hombros. Inhalando cuando sube los hombros. Exhalando cuando baja. Llénate de energía, de oxígeno. Con cada respiración, suelta la tensión de tus hombros, de tu espalda. Siente cómo los omóplatos se juntan casi atrás. Lentamente cambia el sentido del movimiento. Suelta la tensión de cualquier pensamiento o cualquier dolor muscular. Relaja, relaja tu mandíbula, la musculatura de tu rostro, de tu frente. Detén el movimiento, inhala profundo. Exhala. Muy suavemente lleva tu mentón al centro del pecho. Deja caer tu cabeza. Lentamente comienza círculos muy sutiles con tu cabeza y continúa el mismo patrón de respiración. Inhalo cuando sube mi cabeza y exhala cuando baja. Un movimiento muy sutil sin hiperextender tus cervicales cuando vas hacia atrás. Movimiento corto, suave, estamos volviendo a la calma. Cuando llegues al centro, cambia el sentido, el movimiento. Sigue soltando la tensión. Tengo el movimiento al centro, desde acá inhala profundamente, alinea tu cabeza hacia arriba, siente tu espalda recta, observa cómo te sientas en este minuto, vuelve a inhalar profundo, exhala, eso, y terminamos la práctica de hoy. Agradecemos su presencia. Si te gustó esta práctica, compártela. Déjanos tus comentarios. Estamos todos los miércoles transmitiendo una clase en vivo. Y háganos sus sugerencias, por supuesto, son bienvenidas. Soy Paola Duarte, profesora de educación física, instructora de Pilates y Yoga de la Universidad Metropolitana. Síganos en redes sociales, en Instagram, Facebook y acompáñenos en nuestras actividades. Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias a todos los que nos acompañaron, déjenos sus comentarios. Abrazos.